presentarles a mi abuela Valeria. ¡Vamos, Valeria! ¡Qué linda que es! Se preparó para salir al aire, que está mirando a sus hijos, el hijo que tiene en Tucumán, nosotros en Los Molinos, provincia de Santa Fe, está toda la familia ahí pendiente hoy a la Peña de Morfi para ver a la Valeria. Qué hermoso, che. Aclaro porque la receta vigilante viene en un ratito. En Santa Fe, estas reuniones son permitidas. El país es muy extenso, afortunadamente, y la situación que vivimos acá, así disfrutamos tranquilos. Sí, ahora, yo creo que, y aparte me parece bien hacerlo, porque si no, alguien que está extrañando a su abuela dice, ¿por qué? Soledad puede. Soledad puede porque vive en una región del país donde es permitido. Acá vale lo que es permitido, hay que seguir los protocolos en todo. Afortunadamente no hay una circulación en Santa Fe como la hay en Capital o en Provincia, y eso que están haciendo es permitido y ahí me alegra un montón. Aclarado el punto, Soledad, ¿cuándo le mostraste a tu abuela? ¿No puedo hablar con ella un minuto? Valeria, hola, mucho gusto. Gerardo habla. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Gracias, igualmente. ¿Me contás cómo fue que escuchaste por primera vez la canción que te hizo Soledad? Ay, me emocionó mucho, mucho, muchísimo. ¿Sí? Porque no creí nunca, pero apareció un día y me dijo, abuela, te traigo esto y me encantó. Ah. Y Valeria, cuando escuchás la canción de La Valeria, porque ya sos el personaje de la canción, ¿en qué sentís que se parece a la que vos sos de verdad? ¿Y en qué te sorprende esa canción que Soledad hizo y cuyo video vamos a presentar acá en 15 días? ¿En qué te ves reflejada? Y yo en todo, porque Soledad, te imaginás, yo la conocí desde recién nacida, pero claro, me encantó que haga la canción. Te digo, Gerardo, la canción es un relato, casi te diría, muy, muy fiel de la propia Valeria. O sea, ella siempre nos relata un montón de historias de su mamá, la nona Laura, que se vino de Italia, que es la que nombro la gringa. Cuando tenía 17 años, se le cayó un zapato viniendo del barco en el vaporeto, así que llegó a Argentina literalmente descalza de un pie. Y ella después nos cuenta su historia. Nosotros somos una familia muy grande, nos visitamos mucho y escuchamos mucho a los mayores. Bueno, mi abuela para mí nunca fue mayor porque siempre tuvo un espíritu muy especial. Con ella aprendí a manejar, era la única que se animaba a subir conmigo al auto para que aprendiera a manejar, me tenía paciencia, andábamos por los techos de su casa. Bueno, tuvo siempre un espíritu muy, muy adolescente y así fue como crió a sus hijos y a sus nietos, y siempre fue como revolucionaria, como una mujer muy feliz a pesar de todo lo que le tocó vivir, bueno y malo. Y entonces vino un día tomando mate y me empezó a relatar cómo fue el día de su casamiento. Lo hacía con tanto cariño, con tanto amor, que dije, esto tiene que ser una canción, porque yo imagino que muchas mujeres han vivido circunstancias así. Además, ella viene de una época en donde no muchas mujeres se casaban por amor. Y estos dos fueron medio rebeldes, porque a mi abuelo le ofrecieron un pedazo de campo para que la dejara, porque ella era la quinta. ¿Cómo? Pará, explícame bien esa, ¿cómo es? Mi abuela era flaquita. Perdón, y pobre. En aquella época, esas dos características, bueno, lo de la pobreza sigue siendo lamentablemente hoy un flagelo, pero era malísimo. Nadie quería que su hijo se casara con una mujer flaca que no se alimentaba bien y que sea pobre. Entonces le habían ofrecido a mi abuelo un pedazo de campo para que la deje. Y bueno, no aceptó mi abuelo, se casó igual. O sea, que se casaron en contra un poco de los deseos de la familia de él. Pero bueno, después tuvieron que aceptarlo, terminó viviendo con la suegra, pobre mujer. Pero la verdad que superó con buena onda una situación difícil que hoy nos cuenta con alegría y que además permitió que estemos nosotros hoy acá. Claro, vos sabés que yo no sabía, aunque lo habíamos hablado acá, que lo que contaba la canción estaba tan pegado a la historia real de Valeria. Pero como vos sabés, Soledad, los que somos del interior o los porteños que conoce el interior, nos hemos cruzado con tantas mujeres que lucharon por su espacio, por sus derechos, por plantarse, con un estilo tan parecido y en situaciones tan parecidas a las que cuenta la canción, que bueno, podía hablar de ella y al mismo tiempo, como suele ocurrir, habla de tantas otras mujeres. Déjame que le haga una pregunta más a Valeria y después vamos a la receta que prometimos.
Valeria, ¿en qué se parece a vos Soledad? ¿Qué ves en tu nieta que sentís, esto es mío? Mira, te digo la verdad. Sí. Me vas a acordar cuando yo era niña. Oh. Ah. Yo era así. ¿Eras así? Soy una chica muy compañera. Yo era así, alegre, qué sé yo. No sé, otra cosa no te puedo decir. Claro. Y escúchame, ¿a quién le cantaba primero Soledad, que todos la hemos visto cantar desde chiquita? ¿A quién le cantaba primero una canción que había arreglado? ¿Preparaba una canción? ¿A quién se la cantaba primero? ¿A su hermana? ¿A sus padres? ¿A vos? Perdóname. Se la cantaba a todos los primos. ¿A los primos? Nosotros teníamos una carpintería y ella, el banco carpintero, lo usaba de escenario. Y llamaba a todos los primos para que le escuche. Y los chicos se cansaban. Y ella estaba de espalda y cuando se daba vuelta ya no había más ninguno. Claro, los chicos seguían jugando y ella seguía arriba del banco de carpintero. ¿Quiénes tuvieron una carpintería? Entiendo que era familiar, pero ¿quiénes eran los que tenían la carpintería? Bueno, mi hijo mayor, que se llama Rogelio, y el segundo, que está en Tucumán ahora, que lo extrañé mucho, se llama Norberto. Seguramente te está viendo y él debe extrañar lo que está por cocinar vos. Claro. Sí, 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 lo está viendo. Están todas las familias. Tiene tres hijas mi tío. Son todos, algunas nacieron allá en Tucumán y otras acá. Sí. Así que están. Avisamos a todo el mundo. Bueno, le mando un beso grande, grande a toda la familia de Tucumán. Claro que sí. Bueno, solo para terminar de entender... ¿Esa carpintería también la tenía ahí, esa carpintería familiar, ustedes la tenían ahí en Arequito o vienen de otra parte? No, en Los Molinos, donde yo vivo. Vos vivís en Los Molinos. Claro, Los Molinos es un pueblo que está a 15 kilómetros de Arequito. Son más o menos 2.000 habitantes, sí. Ellos vivían primero en el campo y después se trasladaron al pueblo. Viven sobre la ruta y mi abuelo cambió varias profesiones, pero la que nunca dejó fue la de carpintero. Mi abuelo era el carpintero. Y al lado tenían una estación de servicio, después tuvieron como un almacén que lo tuvieron como en el garaje de la casa. Bueno, lo que le pasó a muchas familias, ¿no? Trabajaron mucho. Mis tíos, hay dos que son contratistas rurales, y Los Molinos es el, para que sepa la gente, es el pueblo que es el, se hace la fiesta nacional de las casillas. Las casillas son esas casitas que usan los contratistas rurales para dormir y para cocinarse cuando se van de sus casas durante meses. Es como la vivienda, y mis tíos también fabrican ellos esas casillas. Así que, digamos, hay muchas profesiones, además que somos una familia muy grande, ¿no? Pero el carpintero era mi abuelo y después lo siguió mi tío Kelo. Pero carpintero, tenían una quinta, en la parte de atrás de la carpintería pasaba el tren, entonces nosotros jugábamos a poner las moneditas, las chapitas, para que el tren las pisara. Tenían una quinta ahí, o sea, que comíamos verduras de la huerta. Bueno, criaban pollo, sí, siempre fueron de mucho trabajo. Claro, ahora Soledad pensaba recién, ¿no? Siempre fuiste la chica de Arequito, es decir, nunca renegaste, al contrario de tu lugar. Pero, artísticamente, todo esto que me contás, el juego de las chapitas, la casilla, la diferencia entre vivir en el campo y mudarse al pueblo, y del pueblo a la ciudad más grande que es Arequito, todo este mundo que a nosotros nos queda más cerca y a lo mejor a quienes viven en ciudades grandes no, todo este mundo, ¿decidiste hace poco convertirlo en tu bandera? ¿Hay en el disco La Gringa una celebración de esa historia de trabajo y de gente del interior? La verdad que sí, esto me enseñó Carlos Vives, a mí, que es uno de los productores del disco. No es que lo escondí, jamás lo escondí, la gente sabe, está claro. Pero nunca le di el valor que realmente tiene para mí, lo que me representa. Yo sentía, y en realidad no lo sentía yo, fue motivo de discusiones con muchos productores, incluso altos directivos de compañías discográficas. No sé si a la gente le interesa que sea tanto lo del pueblo, lo del interior. La verdad es que yo no puedo negar lo que soy, cómo me crié. Creo que ninguna persona puede hacerlo. Esto no quiere decir que lo que yo haya vivido sea lo mejor del mundo y lo más correcto. Cada uno tiene sus circunstancias. Pero en este disco van a aparecer como parte de mí, que habla justamente de eso, que empieza diciendo la letra: discúlpeme si yo no puedo vivir aquí, le habla a la gente de la ciudad.
No tengo la altura, y eso es un chiste entre mi altura, de verdad que yo soy muy petiza y no estoy a la altura de vivir a la ciudad porque no me acostumbro. Y después habla de un montón de cosas que elijo, pero también elijo la ciudad, o sea, yo elijo ir y venir. Yo creo que la libertad que nos permite hoy, el mundo de hoy, hay que aprovecharla. Antes la gente no conocía más que su lugar. Mi otra abuela, que era menos aventurera que mi abuela Valeria, que fue con la que yo viví, era una persona que por miedo no salía prácticamente a la calle. Y ella no vivió lo mismo. Pero yo, bueno, tuve la suerte de estar más influenciada quizás por Valeria y de que ella me alentase cuando empecé a cantar. Lo mismo mi papá. Así claro, que, bueno, claro. Acá estamos las dos, que hemos hecho miles de cosas. Es que a mí me parece que lo importante, te quiero rescatar una idea de ahí. No es ciudad contra campo, No es capital contra interior. En este caso, subrayamos lo del interior, primero porque es un discurso que tiene menos presencia en la tele, eso es así, y en la vida, y en el presupuesto, a lo mejor podríamos decir, pero no viene al caso, tiene menos presencia, pero no tiene que ver con enfrentar, sino acordarnos que somos las dos cosas y todo lo malo que tiene esta pandemia, y enseguida vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana, y vamos a volver a explicar por qué el protocolo hace que estemos acá, vamos a preguntar todo, y ustedes también. Todo este lío nos hace recordar también lo grande que es la Argentina, que mientras nosotros acá estamos en Capital, 1.500 casos diarios, se están liberando bares en Rosario, reuniones familiares en el resto de la provincia de Santa Fe, el chaqueño va a aparecer con dos músicos hoy cantando, y con una banda entera en 15 días, mostrar todo lo que está pasando. Soledad, contame en qué circunstancias te comiste estas pastas que estamos por aprender a hacer ahora. Bueno, esto es tradicional. Cada domingo no es el caso porque hoy vamos a cocinar recién ahora, así que hicimos asado para que los hombres están cocinando para poder comer realmente. Pero vamos a hacer la salsa igual, si ustedes quieren. Sí. Vamos, mientras prendo la olla... Te voy contando. ¿Qué vamos a aprender a hacer? Y sumo a la conversación a Santiago y a Chantal. Porque es un modismo también muy de nuestra familia. ¿Cuál? Siendo el fuego para la olla. ¿Eh? Vamos a conocer cómo es la salsa. La nona nunca nos pasó los secretos de la salsa. O sea que puede que vaya obviando algún detalle. Pará. Muy bueno. Vos decís que Valeria va a hacer la salsa por televisión y como hace Santiago... No va a mostrar los secretos, tenemos que estar atentos. No, sí, Valeria, no. Valeria, Santiago, por favor. No, sí, no. Soy. Por ahí salgo, ¿viste? Perdón, pará. Valeria, discúlpame. Me imagino que vas a contar todos los secretos, te está viendo toda la Argentina. Por favor. Es una salsa que es medio famosa en el mundo de los músicos, Soledad la hizo famosa. ¿Vas a contar todo o te vas a guardar algo? No. Perdón, pero... Tengo un secreto. No. Uno solo. Escuchame una cosa. No, yo no sé. Mirá cómo yo la hago y después la aprendo. Bueno. Muy bien. La pregunta es, ¿el secreto de la salsa tuya es un secreto que ya está preparado y no lo vamos a ver? ¿O si prestamos atención ahora, pasa? No, lo ves ahora propio. Yo lo hago y vos mirás. Hay que prestar atención. O sea, Santiago. Ella lo va a hacer. Mágico mientras ella está cocinando, pero no es un secreto. Quiero decir, no es algo preparado previamente. Va a estar acá. Ahora pusimos aceite. Lo primero que hace es poner laurel. Laurel y orégano. Ahí está. Dos hojitas de laurel. Estoy pidiendo que lo pongan a Santiago a ver si pesca el secreto. Santi, miralo de cerca, por favor. Mirala de cerca, Ya te digo que arrancó espectacular eso. Romero. Bien. Empieza el aceite. Voy afuera. Me encanta. Voy a bajar un poquito la intensidad del fuego. Bueno, ahora ponemos la carne. Ella la hace con carne de vaca o pollo también, ¿no? Perfecto. Muy bien. Piezas grandes, ¿no, Sole? Sí, le gustan las piezas grandes porque lo que hace, esto sí, es muy importante. La cocción dura como 2 horas, claro. 1 hora y media. Obvio. La carne se deshace de la salsa. ¿Qué corte habrá elegido, Santi? Hay un par de choricitos que agregó recién. Ah, mira. A ver. No tengo manera de mostrarles así, pero. No, bueno, no, pero se entiende. Valeria, es hermosa eso que estás haciendo. Sí. Porque comenzar
con el romero, el orégano, la hojita de laurel. ¿Qué opinas? Perfumando el aceite, sí, hace que desprenda todo ese sabor para recibir a la carne. O muy sea, bueno, un aceite saborizado al momento. Ahora le ponemos cebolla. Bien. Perfecto. Cebollita cortada. Sí. Va perfecto eso. Muy bien, eso. Una cebollita común, ¿no? Cebollita blanca. Sí, blanca. Perfecto, cortada, muy bien. ¿Qué más? ¿Me estás siguiendo? Te estoy siguiendo atentamente, Valeria. Me encanta verte cocinar. Me encanta. Está un poco nerviosa, le aviso, pero está perfecto. Está maravilloso. Lo bien que lo está haciendo, además. Obvio. ¿Te parece que también el fuego así o quieres cambiarlo a uno más grande? Está bien. Va bien. Vamos a prender un poco. Ahora esto va a hacer mucho ruido. Si prendo el extractor va a hacer mucho ruido. Está bien. Se las ve bien y se las escucha muy bien. Perfecto, seguí, ¿no? Te sigo. No solo que te sigo. Ahora, ¿sí? ¿Qué vas, bueno, a poner? Ahora le vamos a agregar un poquitito de ají molido. Ah, mirá. Picadito. Y perejil y ajo. Perfecto. Picadito. Una rojo. Pimiento rojo y verde picado. Y perejil y ajo picado. Bien. Es muy cierto bien, que está acá. Yo sé que hay gente que pregunta porque no. Mi mamá preparó todo, les aviso para que todos puedan preparar. Está muy bien esa mise en place. Acá. ¿Cuándo salamos y...? A ver, ya vamos a ver y pimienta. Ok. ¿El vino en qué momento va? ¿O me lo tomo yo? Es un poco y un poco. Claro. Un poco la olla y un poquito una copa.